De tres caídas, un límite de tiempo. Como capitán de la esquina ruda, Jerry Estrada. Señoras y señores, lo único que deseamos es que no queremos al tirante. ¡Fuera tirante! Bueno, pues estas son las acciones de esta primera caída, pero ¿cómo fuera tirante si ya es el bien portado este tirantito? Ha sonado entonces el silbatazo. Esta lucha es en relevos. Y cuidado porque se van a dar hasta con la cubeta. Ya parece una gran rivalidad. Durante toda la semana se han dicho hasta de qué se van a morir, pero ha llegado el momento de la verdad. Este tigre canadiense, o tigre Casanova, como usted prefiera, ha llegado con el pie derecho, una auténtica figura, un luchador de importación, a enfrentarse a Heavy Metal. ¿Cómo ha evolucionado en su quehacer luchístico? Cada vez más luchador. Las tablas, la experiencia que tiene demostrándola, tomando las cosas con calma. Aquí el importado le dice: vamos a la acción. Este es el Heavy Metal, Jesús. Bueno, pues aquí tenemos las acciones de la primera caída para ustedes, amigos de Televisa. Jerry Estrada y Heavy Metal en una esquina, y en el otro el tigre canadiense y Latin Love. Dado volado, bien ejecutado de parte de Heavy Metal. Hemos visto ya actuar en diferentes ocasiones este tigre canadiense, que ya es conocido de la afición, ya tiene varios años viniendo a esta ciudad, la República Mexicana, y se le han visto grandes cosas a este tigre canadiense. Es el momento de demostrar. Hay toque de espaldas para Heavy Metal, solamente 2 segundos, y rompe ese contacto, se va la cruceta a las piernas, avanzando bien con las extremidades. Y ahora jalando el mentón. Ve usted, es el epicentro del castigo. Las piernas del tigre canadiense, que no se da por vencido. En este inicio todavía es muy temprano para que Heavy Metal busque rendir de una manera contundente al tigre canadiense. Hay que castigarlo mucho más. Y toda la gente pendiente, sobre todo, esa rivalidad de 1994 que llamó mucho la atención entre Heavy Metal y Latin Lover. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlos frente a frente una vez más en este cuadrilátero del auditorio José María Morelos. Y vaya que se lo llevan ahora al toque de espaldas a Heavy Metal. Solamente 2 segundos y alcanza a levantar la espalda. Gira y lo hace también el tigre canadiense. Pesa de muñeca, tirante al brazo. Arriban al canadiense y se llevan sencillamente un castigo a la pierna izquierda, haciendo justamente la torsión ahí en la rodilla, pero de inmediato se quita de encima a Heavy Metal. Y ahora el que castiga las extremidades inferiores de Heavy Metal es el tigre canadiense. La gente de Aguascalientes siempre presente en los momentos importantes, en las presentaciones de la caravana 3 veces estelar AAA. Heavy Metal se va una vez más al candado volado, pero ahora un tanto ilegal por tomar ahí de la cabellera al tigre canadiense. Y Latin Lover ya estaba ingresando para reclamar al tirante. Le dice: momento, todavía no puedes entrar hasta que hagan el relevo. Adelante, doctor Alfonso Moral. Así es, Jesús Zúñiga, amables amigos de Televisa, sean ustedes bienvenidos al auditorio José María Morelos y Pavón de Aguascalientes. Aguascalientes, donde hoy la caravana estelar AAA presenta a este que es el vampiro canadiense. ¡Lástima! Lucha clásica en pareja. Hay que recordar que al nacimiento de la lucha libre, 21 de septiembre de 1933, surge en la lucha 1-1. Viene esto que se llama el relevo. Posteriormente viene el relevo australiano y aparece en la escena este que es el nuevo ídolo, la sensación de Nuevo León, Latin Lover, frente al de Monclova, Coahuila. Este es el auténtico rudo de la televisión.
El hombre que nació para ser grande. Este es el Puma Jerry Estrada, que va al juego de cuerdas, que proyecta de esta forma y que va a ver nada más cómo se muestra aquí. Es el Latin Lover que ya tiene la madurez de los grandes. Lo están derribando. Aquí tiene usted a un auténtico gladiador completo, como lo es Jerry el Puma Estrada. Mientras tanto, este hombre que disputó a Heavy Metal la cabellera en la triple manía, curiosamente, aquí en Aguascalientes, Aguascalientes en la hermosísima, una de las plazas más bellas de nuestra República Mexicana, la Monumental de Aguascalientes, Aguascalientes, donde ha triunfado el coloso de Tula, Jorge Gutiérrez. Vea nada más aquí cómo tenemos al vampiro canadiense, un hombre al cual Rivera lo admira y ya le pidió, perdón, ya Maroñas lo admira y ya le pidió su foto. Aquí tenemos cómo castigan al tigre canadiense. Patadas a mansalva, arriba y abajo, juego de cuerdas. Viene golpe de antebrazo terrible y está sufriendo ya el tigre canadiense. Una larga primera caída en donde hemos observado las cualidades de estos cuatro gladiadores. Buen suplex que aplica y se lo lleva una vez más de inmediato. Le repite en tres ocasiones seguidas el terrible azotón, el tigre canadiense. Ahora lo mandan al juego de cuerdas, prácticamente se entrega, pero para patada a la nuca. Buena actuación de este tigre canadiense. Mientras tanto, aquí, amables amigos, señoras y señores, qué manera de mostrarse de este auténtico tigre del Canadá. Auténtico mamífero del Canadá. Aquí están en la lucha, tete, cuerpo a cuerpo. ¿Desde cuándo admiras al tigre canadiense, Maroñas? Nunca, nunca lo he admirado. Es un buen luchador simplemente, pero no es digno de admiración. Entonces, la foto que le mandaste pedir para tu cartera. No, para nada, mi querido Alfonso. No seas criminoso. Ahora, Jerry Estrada, el Puma, tiene aquí la gran oportunidad de consagrarse Latin Lover, la verdad de las cosas. Subiendo como la espuma, tiene un lugar importante en la lucha libre profesional, aquí demostrándola ya perfectamente esa pasada. Ahora la patada bien proyectada y no le queda de otra al Puma Jerry Estrada más que abandonar el cuadrilátero inteligentemente. Ahora le va a hacer frente el golpe de derecha y ahora sí ya bien plantado el Puma, pues le contestó, pero aquí se está equivocando y esto es producto por la gran velocidad del Latin Lover. Lo que sí es una realidad es que la gente está metida en la lucha. La gente corea lo que hacen tanto rudos como técnicos. Y eso pues nos da mucho gusto. No cabe un alfiler. Una entrada de bote en bote. Y qué bueno, porque la gente conocedora no se equivoca cuando va a presenciar una batalla de 24 quilates, mi querido Jesús. Aquí tenemos en las alturas al Puma Jerry Estrada. El tigre canadiense pide el apoyo del respetable, pero lo sorprende ahí Kevin Metal para llevarse a las espaldas planas a Latin Lover. Esquiva perfectamente bien las patadas ahí el hijo de Pepe Casas y con la casita precisamente se lleva el toque de espaldas igualmente al tigre canadiense. 3 segundos fuera. La primera caída para el Puma Jerry Estrada y Heavy Metal, doctor. ¿Sabes qué? Pásale, Maroñas. Bueno, pues ha terminado esta primera caída en favor del bando de los rudos. Estos son los momentos finales de la primera caída. Aquí aparecía en la escena Heavy Metal. Vámonos con la casita, la enredadera, perfectamente. Lo cazó al importado de buena manera. Ahí apuntalaba la acción el Puma Jerry Estrada, coadyuvando perfectamente los rudos, que de esta forma se agenciaron la primera. Nadie se lo hace por el bando de los técnicos y el Puma Jerry Estrada prefiere tomar un breve respiro. Va a la esquina de los irreflexibles a retar al Puma Jerry Estrada, que está pidiendo un tiempo fuera. Pero aquí esto no es válido. El conteo se está dando. Heavy Metal llega a hacer algunas palabras con su compañero y hace él precisamente el relevo. Hasta el momento, como lo habíamos dicho, no hemos visto a Heavy Metal enfrentarse con Latin Lover. Latin Lover llega, dice, permíteme, tigre canadiense, voy yo primero con este Heavy Metal. Bueno, pues lo que estaba pidiendo la gente de Aguascalientes ya lo tenemos. Enfrentar a estos dos jóvenes de rivalidad, que quién lo iba a pensar, el año pasado ambos fueron como pareja campeones.
campeones de parejas. Posteriormente vinieron problemas y ahora están totalmente disgustados y con una rivalidad que va creciendo día con día. Las primeras acciones ahí de Heavy Metal en contra de Latin Lover, candado a la cabeza. Latin Lover se ve un tanto cuanto más cuajado en relación a físico y quehacer luchístico que Heavy Metal, pero vaya, cada uno con lo suyo han demostrado que son jóvenes que pueden llegar mucho más alto. ¿Más cuajado? Sí. Bueno, pues tenemos aquí las acciones de la segunda caída y Heavy Metal con su ritmo y a su estilo está castigando ya al joven regimontano, doctor. Así es, Jesús Zúñiga. Vean nada más, amables amigos de Televisa, como parece este que es el Neo Leonés. Recordar a los grandes gladiadores donde quiera que esté el queridísimo Profe Demon. Un hombre que fue hecho gladiador con un maestro llamado Rolando Vera. Gloria eterna del Pancracio Nacional. Mientras tanto, aquí tenemos a este que es el Tigre Canadiense. No quiere nada absolutamente el de Monclova, Coahuila, el paisano de Chacho Herodes y de aquel Remo Banda que se retiró de la lucha libre profesional. Y qué manera de conectar estas patadas voladoras de buena manufactura, Maroña. Bueno, pues aquí intentan regresar los técnicos, pero vamos a ver si esto lo puede realizar. Aquí por lo pronto las cosas le están saliendo. Muy enojado ya el Puma Jerry Estrada, le dice: con permisito agarro mi paliacate y hasta luego. Y ni tardo ni perezoso lo tiene que ir a seguir este Tigre Canadiense. Ya lo hemos señalado, llegó con el pie derecho este importado. Y no es para menos, tiene un buen físico. Se ve que trabaja bastante en el gimnasio. Un luchador de 5 estrellas. Cuando aparece Heavy Metal, ahí aplicándole la doble Nelson. Cuidado, porque puede venir una equivocación. Nada, nada. Dice, ya mi nene, ya, ya. Tranquilo, ya pasó. No es para tanto. Y el público lo celebra. Aplaude. Esto que hace el Puma Jerry Estrada es bárbaro, es brillante. Sabe desequilibrar en el momento que él lo considera. Y esto debido a las tablas, a la experiencia. Ahí se acerca Latin Lover y vámonos. Toma, dice, para que aprendas quién es el que manda aquí en el cuadrilátero. Y es sacando la mejor parte hasta el momento el bando de los rudos. Y eso por el talento, mi querido Jesús. Bien, pues ahí está el Tigre Canadiense enfrentando a Heavy Metal. En su propia esquina recibe, ¿cómo lo vio, doctor? A la distancia me pareció que fue un foul. Este es un foul flagrante, diáfano. Pero teniendo a Tirantes Malandrín, estos señoras y señores, no tiene justicia, Maroña. Pero ¿cómo vas a decir que es un foul si no estabas viendo, Alfonso? Pasó cerca, estoy de acuerdo, pero no fue foul. Ahora vamos a ver si tienen tiempo de regresar el bando de los técnicos. Empezaban a remar contra la corriente, empezaban a llevar agua a su molino, y creo que es el momento. Si quieren sacar un buen resultado, bueno, tendrán que intentarlo, pero Jerry Estrada no permite, no ha dado un ápice de espacio para que puedan hacer algo los técnicos. Es la horqueta para este Tiger, como le dicen sus paisanos, Alfonso. Lo único que tienes, Andrés Maroñas, es una miopía superlativa. Una miopía aguda, Jesús. De acuerdo, doctor. Ese fue un foul, vaya, evidente. Desgraciadamente no fue consignado por el referee. Y siguen castigando a estos hombres, los técnicos, cuando debió haber ya terminado esta caída. Aún siguen castigando y esto quizá también sea parte de esa estrategia ruda que siempre cambia, cada instante cambia, y desnucador ahora para Latin Lover. Ve la ventaja Heavy Metal y no desaprovecha la oportunidad para castigar al técnico regiomontano. Jerry el Puma Estrada hace bien el relevo y a la par van a continuar castigando a Latin Lover. Doble golpe de antebrazo. Están provocando que muerda una vez más el polvo Latin Lover, que a pesar del apoyo con el que cuenta de esta gente de Aguascalientes, no ha podido demostrar claramente la superioridad frente a Jerry Estrada de Heavy Metal. Lo está poniendo a modo Jerry Estrada, dice, venga, y llega con doble codazo a la nuca y va a buscar al Tigre Canadiense para hacer el relevo.
Lo logra, el Tigre canadiense llega con los arrestos suficientes. Logra conectar en un par de ocasiones a Heavy Metal, pero el Puma Jerry Estrada estaba muy de cerca. Y las cosas, como siempre, Andrés Maroñas, las echan a perder estos rudos. Bueno, pues con otro ritmo esta batalla. Y esto es debido a que así la han planteado el bando de los rudos. Y a ese son, están bailando perfectamente. Los rudos inteligentemente hasta el momento. No se quieren despeinar en esta segunda caída. Si quieren hacer el gasto, que lo hagan los técnicos. Es su obligación si quieren sacar un buen resultado. Ellos tomando las cosas con calma. Remando hacia la corriente, hacia donde les favorece. Cuidado, porque esa ya se la sabemos al Latin Lover. Se deja casi, ahí está. Se está quitando, se lo dijimos a Jerry Estrada. Ten cuidado, porque es un costal de mañas, es el Latin Lover. Ha prendido rápidamente, es en la salida de bandera. ¿Cómo es proyectado? Ahora, ¿qué intenta Latin Lover? Vean aquí, amables amigos de Televisa, cómo va a ir a las alturas. Proyecta de esta forma. ¡Qué plancha sensacional! Mientras tanto, vámonos aquí con este que es Heavy Metal. El hombre que rapó aquí en Aguascalientes al Puma Jerry Estrada. Y un tope suicida de buena manufactura. Estarás de acuerdo, Zúñiga, que es un tope bien realizado. Exactamente, doctor. Y ahora una plancha del Tigre canadiense que equivoca. Cae sobre su compañero Latin Lover. El conteo sigue en la plataforma. El tirante se sirve el conteo normal. Antes de los 20 segundos ingresan al Tigre canadiense, no por su propia voluntad. El Puma Jerry Estrada y Latin Lover tuvieron un buen conato de bronca hace un instante y ahora se están desquitando precisamente con el Tigre canadiense en la esquina de los irreflexibles. Heavy Metal le está dando con todo, desquitando desde luego el coraje terrible que tienen en contra de los técnicos. Y puedes notar, Andrés Maroñas, que larga esta segunda caída, no ha podido terminar, sencillamente porque estos rudos han provocado mayor castigo a los técnicos. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Este es el momento que tenían que aprovechar el bando de los rudos. Esta batalla puede terminar en dos al hilo y sería la humillación, pero aparece Latin Lover. Primero castigando a Jerry Estrada. Un foul, clarísimo, doctor. Clarísimo, y aquí está el tirante, la justicia del tirante. Esta batalla termina en dos al hilo. Bien por el bando de los rudos. Ahí el colmillo largo y retorcido del Heavy Metal. Un foul clarísimo, doctor Maroñas. Esta es una lucha que no tiene ningún valor. Pero ¿cómo no va a tener valor si humillaron a los técnicos? Vamos a la repetición a ver el primer disque foul que existió. Vamos a observarlo detenidamente, mi querido Jesús. Precisarlo, don Raúl Villarreal me lo manda aquí. Estaba en problemas el Tigre canadiense. Levantando la pierna Heavy Metal. Y en esta repetición, ¿cómo lo viste, Maroñas? La verdad, no fue foul para mí, pero ya lo sentenció el doctor Alfonso Morales en su oportunidad. Yo no aprecio que haya foul. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver el segundo. Es el momento ya de la descalificación. No están de acuerdo los técnicos. Bueno, pues, ¿cómo van a estar de acuerdo? Aquí tienen que saber perder que existió el foul y que están siendo humillados en dos al hilo, mi querido Alfonso. Vamos a ver el momento del foul. Este es el momento, señoras y señores. Esto fue provocado, Maroñas. Esto no es iniciativa. Hombre, pero ¿cómo va a ser provocado? Es falta de recursos de los técnicos. Ellos querían terminar ya esta segunda caída como fuera. Se les vino el mundo encima, una segunda caída muy larga. Y la lucha termina en favor de los rudos. Por Televisa, lo estelar es Triple A.